move. ¿Qué tenemos? Aún no lo sé. ¿Y si se lo envías a Sam? ¿En serio? Hey, tú dijiste que es el experto en piratas. Solo decía. Bien, ¿va una? Y dos. La última. Bien, veamos qué opina de ellas. Creo que eso parece... ¿Qué haces? ¿Ya tomaste fotos? Sostén. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. ¿Estas son pistas? Sí, a ver. ¿Voilà? A ver, estos podrían ser vientos alisios. Sí, y estas parecen latitudes, y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? Pro Deus quod licentia. No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. Ay, ¿cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy llamando al que creyera el teléfono de Sullivan y mira quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? ¿Sullivan lo anotó en una servilleta? Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery y que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. ¡Wow! Ray Fadler siguiendo órdenes de alguien más. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandona todo. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suena tentador, Rafe. Debo decir que normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Pro Deus quod licentia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Hackeaste los teléfonos. ¡Robaste mi cruz! Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que tú crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. ¿Una cosa más, Nate? ¿Nate? ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré, hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconderte. ¿Sam? ¡Sam! Diablos. ¡Hey! Te compraré otro.